Pilotes, buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo parque recreativo deportivo de Quart de Poblet, que inauguramos esta mañana y que a continuación nos presentará la alcaldesa Carmen Martínez Ramírez. Como concejal de deportes y en nombre de todo el equipo de profesionales que integramos la concejalía, quiero agradeceros que nos acompañéis hoy y que seáis el estímulo que nos ayuda a crecer como ciudad deportiva, en la que sumamos ya una veintena de instalaciones repartidas por todo el pueblo para poder practicar deporte en función de nuestras necesidades y preferencias desde prácticamente nuestro nacimiento hasta que el cuerpo aguante. Gracias especialmente al Club de Atletismo y al Consejo de Infancia, que gracias por vuestra contribución en este proyecto. Bueno, ya cedo la palabra a Carmen. Muchísimas gracias, Manuel. Buenos días, buenos días. Además, de verdad, a todos y a todas. Buen día a todos y a totes. Primer, donar la benvinguda als companys i companyes representants d'altres municipis que han volgut sumar-se a esta participació, perquè sempre és una celebració posar en marxa un nou servei públic. Així que, companys i companyes d'altres municipis, especialment de Paterna, que estan per ací, no sé on estan, però ens han allà, molt bé, gràcies per estar ací. En un dia en què inaugurem un espai municipal on s'unixen l'esport, l'oci, la promoció de la salut i també de la convivència. Perquè este parc, com el seu nom indica, té zones amb jocs infantils, jocs saludables per adults i espais verds. Tenen que créixer encara un poc més, que no mos ha donat temps a que creixca la gespa. Però també és un recinte esportiu destinat especialment a la pràctica de l'atletisme, com podeu veure. I ho és perquè sabem de la necessitat que existia i que ens havia transmès des de fa molt de temps el Club d'Atletisme. Ja millorarem en el seu moment les pistes del Parc Poliesportiu Municipal, però faltava un lloc on practicar en les millors condicions esta disciplina esportiva en la qual ells i les nostres esportistes destaquen des de fa més de 3 dècades. Com vegeu, s'ha dissenyat una pista de 200 metres de corda i 4 carrers que compta amb el paviment utilitzat en les competicions internacionals, el millor, i una recta de velocitat. Tenim també espais habilitats per a la pràctica de salt de llargada, de triple salt de llargada, de salt d'alçada i zona de llançament de pes. Però voldria incidir que aquesta és només la primera fase del projecte i molt pronte, anem a iniciar la segona, en la qual anem a construir un parc d'esports urbans amb skate park i una zona adaptada per a la bicicleta acrobàtica i dues pistes de petanca. Finalment, quan puguem, ho completarem amb un edifici de vestuaris i gimnàs amb sales de fitness i d'activitats dirigides. Estem molt satisfetes d'haver aconseguit donar a Quart este parc nascut també per a cobrir les necessitats d'aquest sector nou del nostre poble que ha crescut en els últims anys, principalment amb la zona residencial de la Gran Manzana. I vos assegure que no és fàcil en el temps que vivim, no és fàcil obtindre finançament i per aquesta raó vull agrair el suport de la Diputació de València, representada avui pel nostre benvolgut regidor, diputat i company Bartolomeo Fuentes, que van subvencionar la construcció d'aquesta instal·lació amb 784.000 euros recolzant el projecte desenvolupat des de Quart. I és en aquest punt on crec que hem de posar atenció. Aquest és un projecte fet com fem les coses a Quart de Poblet, junts i juntes. I el més important és que, novament, no estem davant d'un parc dissenyat en els despatxos. Estamos ante un parque participado por la ciudadanía, donde nuestros consejeros y consejeras de la infancia, que están aquí todos, aquí en primera fila, me encanta veros, son un referente mundial y no lo digo de broma, han supervisado los trabajos y nos han pedido una zona de juegos infantiles y el futuro parque de deportes urbanos, planificado también teniendo en cuenta las propuestas de los skaters del municipio. Así que chicos y chicas, muchísimas gracias de todos nosotros. Y también, como decía antes, hemos atendido la práctica de las pistas de la petanca y hemos proyectado dos pistas que tan demandadas son, especialmente por las personas más mayores. Y hemos contemplado, como decía antes, las demandas del Club de Atletismo de Quart de Poblet para que sea una instalación eficiente. Así que agradecer, por supuesto, la implicación del club y todo lo que ha aportado la práctica deportiva en Quart a lo largo de más de 30 años. A todas las personas que han destacado en esta disciplina y que han sido homenajeadas desde que se inició la celebración de la Gala del Deporte, algunas de las cuales estáis hoy aquí.
entre ellas familiares de un referente de la entidad, de Luis Jaén Espinosa, que no han querido faltar a esta cita, en memoria suya. A los diferentes presidentes del club, a Luis Miguel Pinar, que también he podido saludar, a Javier Alepuz, a Javi, a Antonio Urbano y a Amparo Bondía, a los que iniciasteis esta gran familia. Y a los y las jóvenes que estáis al más alto nivel ya, como Elizabeth Sancho, como Jaume Albarañez, como José Luis Pérez, como Miguel Ángel Sancho, enhorabuena, campeón de España absoluto en salto de altura, que está por ahí, pero que no se ha traído hoy las zapatillas. Lo vamos a dejar para otro día, ¿eh? Y a Marta Olmedo, que también está. Felicidades por ese campeonato autonómico en 400 metros y ese bronce del campeonato de España Junior en pista cubierta que acabas de conseguir. Estamos muy orgullosos de vosotros. Es un orgullo para nosotros contar en nuestro pueblo, en Guardia Poble, con personas como vosotros. Y deseamos que este parque, por supuesto, contribuya a seguir sumando éxitos desde CUAR para el atletismo local, autonómico y nacional, porque estamos con el deporte, con los clubes y con los deportistas desde la base hasta la élite. Estamos con nuestro pueblo y vamos a seguir trabajando para poner en marcha servicios públicos de calidad para todas las personas, para mantener la excelencia de la marca CUAR. Y en este sentido, y para ir acabando, os tengo que contar que tenemos ahora un gran reto: hacer realidad nuestra estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, EDUSI, para la que hemos conseguido una subvención de casi 5 millones de euros del Programa Operativo Europeo de Crecimiento Sostenible entre 2014 y 2020. Y ese proyecto va a seguir culminando la transformación de CUAR en nuestros barrios y que contempla la creación de otros espacios públicos como este. Permitidme que para finalizar agradezca también la colaboración que nos ha prestado y que le he podido dar personalmente hace un momento las gracias a Pedro Pablo Fernández, referente en el atletismo español en los últimos 50 años, que nos ha asesorado con las pistas y que ayer nos ofreció una estupenda charla coloquio sobre la iniciación al deporte. Muchas gracias, Pedro Pablo Fernández, también. No me extiendo más, porque además no hay mejor manera de poner en marcha una instalación deportiva que practicando deporte. Y por ello, la Escuela del Club de Atletismo nos ha preparado una exhibición con la que declaramos ya inaugurado el Parque Recreativo Deportivo. A partir de este momento podéis visitarlo, podéis disfrutarlo, porque es vuestro y deseo que lo disfrutéis. ¡Oh!